distintos motivos no lo pueden hacer. Así que estamos trabajando. Esto ha sido un trabajo realmente compartido por todos. Es escuchar, es dialogar con cada área, con la mesa de danza, con el sector de los actores, con los músicos, con cada una de las, con la gente que está haciendo también música digital o usando la tecnología, que nos acerca a una realidad distinta. Y esto surge justamente de eso, también del Acuerdo San Juan, de esa mesa de cultura que trabajó no solamente por la situación COVID, sino también sirvió para ya traer programas que estructuran la política cultural de la provincia. En esto también tengo que destacar la decisión política del gobernador Sergio Ñac, que sigue definiendo que la cultura es una política de Estado. Después de la fiesta del Sol, que no se hizo la fecha final, como decías puntualmente, se abre el campo de juego a todas las zonas, buscando la mayor cantidad de actores posibles, pero hablaste de, como si fuera, nosotros decimos punto de mejora, pero como que hay alguna crítica, hay algo que siempre falta, por supuesto, pero que desde tu cartera veas como hasta acá no llegamos. Por supuesto que siempre todo es perfectible, o sea, no podemos pensar de que hacemos las cosas bien y nada puede mejorarse, al contrario, creo que es un ejercicio que todos debemos tener en reflexionar lo que se hace y de qué manera mejorarlo, como decís, un punto de mejora. Las críticas constructivas, que la gente lo entiende así, puedo decir lo que no me gusta, quiero hacer llegarlo, siempre y cuando sea para mejorar, para construir. Creo que esa es la diferencia, ¿no? La crítica constructiva, el punto es mejorar, es hacer un aporte de algo que está viendo que no está funcionando de la mejor manera, o nuevas ideas que vienen a mejorar lo que está. Así que creo que de eso se trata, estar trabajando con las puertas abiertas. Trabajar con las puertas abiertas a la gente significa escucharlos, escuchar las distintas opiniones, tanto las buenas como las que son mejorables, para seguir evolucionando. Si te pregunto y te tuteo en introspectiva, yo me salgo de Claudia Greenspan y yo lo veo desde afuera, a la cartera de Turismo Cultura, y te pongo un número, te autopones un número del 1 al 10, ¿o qué faltaría? No me puedo evaluar, no me evalúo yo, eso lo tiene que evaluar la gente, que es además quienes reciben, digamos, todo lo que se genera, o sea, así que de alguna manera lo que yo sí creo que, bueno, es muy importante escuchar esa evaluación. Hay que escuchar la evaluación de la gente para poder, trabajamos de eso, mi función es esta. Así que transformar realidades, que es lo que tenemos que hacer, tiene que ver con escuchar, con hacer una reflexión, hacer una autocrítica y, por supuesto, la exigencia, porque es nuestra tarea, la exigencia de mejorarlo. Muchas gracias. A ustedes.